bienvenidos a nuestro primer programa y hacemos hoy otra vez una edición especial, una edición de lujo, con estos dos grandes pioneros de la televisión que nos acompañaron en el último programa y que nos quedamos con tantas ganas de seguir charlando con ellos, que muy amablemente han atendido nuestra invitación para volver. Y aquí estamos dispuestos a pasar un rato estupendo con estos dos personajes, veteranos periodistas, viejos periodistas, ya me corrigieron el otro día, que son Joaquín Arozamena. Hola, Joaquín, otra vez. Hola, buenas. Ole, esa es tu voz campanuda de esas buenas de las... Buenas tardes o buenas mañanas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Rafael, bienvenido otra vez. Muchas gracias. Es un gusto volver a charlar con vosotros porque de verdad que nos quedamos con muchas ganas. Les presento brevemente, se tienen que ver el programa anterior, también se lo digo, para que sepan muy bien de quién estamos hablando, pero yo les refresco la memoria un poquito. Joaquín Arozamena, periodista, escritor y profesor universitario en estos últimos tiempos, de lo que vamos a hablar ahora, porque esto de dar clases de comunicación es muy interesante y es algo que no se hacía antes y que en cambio se hace ahora bastante. Curtido en Televisión Española, donde ha presentado desde informativos a los que les ha dado su impronta especial y característica, creó una escuela nueva, hasta uno de los primeros magazines matinales que se hicieron, además de concursos y diferentes formatos divulgativos y de entretenimiento. Magazine en el que trabajé con él, tuve el honor y el placer de tener semejante maestro. ¿Y ahora qué cara me pones, no, Joaquín? No, por favor. Miren, ustedes lo saben muy bien. De uno solo hablan también cuando se muere. Cuando se muere, todos los muertos le ponen estupendamente. O sea, que yo debo estar pues, no. La frontera cuando esta chica tan encantadora dice esas cosas. No es verdad, porque cuando trabajábamos contigo, todos hablábamos muy bien de ti. O sea, ¿a escondidas también? Sí, cuchicheando. O a espaldas de uno. A espaldas, porque si te lo decíamos muy en alto, así como ahora, pues corríamos el riesgo de que te lo creyeras mucho, ¿no? Y que tal. No, sí, soy bajito. Entonces, por si acaso... Soy bajito y no me lo puedo creer mucho. Y Rafael Martínez Durbán, que es otro grande de la tele, curtido en la tele también, y claro, está en Televisión Española, la madre de todas nuestras teles. Escritor y periodista que ha estado vinculado durante muchos años en la Casa Real, con la que realizó más de 78 viajes de Estado, que luego quiero que nos hables porque tienes que tener tantas anécdotas que, de hecho, has publicado un libro que se llama... La sombra del rey. En la sombra del rey, donde cuentas... bueno, me imagino que cuentas lo que puedes contar. Bueno, yo me acuerdo que el general Sabino dijo, yo quiero saber muy poco, entre otras razones porque si se sabe algo van a decir que lo he dicho yo. Entonces, yo he tratado de contar cosas que no se supieron durante los viajes de los reyes. Y eso fue, en su momento, tuvo un cierto interés informativo, sí. Claro que lo tuvo. Como seguramente lo han tenido y mucho, tu trabajo como corresponsal de guerra, de varias guerras, que las has pillado todas, unas cuantas que ha habido, y también director de informativos, director de informe semanal y un montón de... puestos institucionales en Televisión Española. Culturales también en la última etapa. Culturales, sí, porque además has renovado un poco la idea de la música, has sacado la música clásica para darle un ímpetu, las tabuelas, el teatro, los estudios uno. Madre mía, la de cosas que nos tiene que contar Rafael. Vamos a dar una pausa publicitaria. Voy a ponerme de acuerdo con estos señores para tenerlos bien domados, porque no se me vaya el programa de las manos. Y a la vuelta, empezamos. Coco está de moda, sí, pero yo te recomiendo el Bioil Coco de Mediterráneos. Es un coco que es biológico y por lo tanto te da la garantía que lo puedes aplicar en esas imperfecciones de la piel, problemas de sequedad, dermatitis, dureza, todo lo que está relacionado con el envejecimiento. Nos sirve de base un aceite de coco como es el de Mediterráneos. No vale cualquiera, hay que ir a la garantía está en Bioil Mediterráneos. Muy bien, aquí de vuelta y hablábamos con Rafael de toda esta carrera de cosas grandísimas que ha hecho en la tele, que él es muy modesto y, bueno, a ver, ellos dos dicen, total, si no hemos hecho nada, si total, ganarnos nosotros qué tenemos que contar. Ganarnos la vida. Sí, pero muy bien ganada y muy bien contado todo lo que habéis hecho. ¿Sabes lo que pasa? Que es que cuando estudiábamos periodismo, Joaquín y yo,
hemos hecho lo que queríamos ser. Cuando estudiamos periodismo, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. Yo creo que Joaquín y yo, lo que hemos hecho posteriormente, era lo que deseábamos cuando estudiamos. Entonces, no estudiábamos para saber. Sino... No, tú más, tú has hecho más. No. Porque los dos queríamos ser profesionales del periodismo, pero también seducir a muchachas encantadoras, y yo no he podido, y él en cambio, de eso nada. Bueno, ya lo dijo en el otro programa, no hace más que tirárselas, pero Rafael jura y perjura que eso es una leyenda urbana. Mire, si ustedes viajan, si ustedes viajan por el mundo, digan que conocen a este señor. Ya me hubiera gustado vivir las historias que me atribuyen. No. Claro. Igual se encuentran ustedes por medio mundo, África, Asia, Iberoamérica, No me hables de Iberoamérica. Muchachos y muchachas que igual dicen, ¡ah! ¡El abuelo! No, pero en aquella época no era abuelo. No, cuando te citen a ti. Ah, bueno, cuando te citen, bueno, eso es otra cosa. Tremendo. La que armó en Brasil. Vale. Bueno, pues esto yo me lo voy anotando, ¿no? Sí, yo creo que aquí vamos a ir enlazando programas porque... Y tenéis tantas cosas que contar. Ahora yo quiero, Rafael, que me hables de esos viajes con la Casa Real, de esas anécdotas grandes o pequeñas que te hayan llamado más la atención en todos esos viajes en los que has acompañado. Que entonces la familia real, cuando tú fuiste con ellos... Es que realmente en aquella época... Tenía un gran prestigio. Bueno, lo que ocurre es que los reyes habían viajado muy poco. Entonces se viajaba mucho. Es decir, era... raro el viaje que se organizaba, que no se iba a dos o tres países. Por ejemplo, Túnez, el Congo, la antigua Rhodesia, Zimbabue, actualmente. Sí. O en América se iba a Brasil. Guatemala, Panamá, Salvador, México. Hicimos 78 viajes de Estado en esa época. Todos distintos, no repetidos. Es decir, cada viaje de Estado fue a un país diferente. Salvo en alguna ocasión cuando se incluía dentro del mismo viaje ¿En cuántos años, Rafael, hicisteis 78 viajes? 11 años he estado haciendo la información de la Casa Real. Primero con los reyes y luego con el príncipe. ¿Y la cubrías, perdóname, de parte de quién? O sea, ¿tú estabas contratado por la Casa Real o además televisión? Vamos a ver. Las televisiones europeas normalmente tenían un equipo de la televisión pública destinada a cubrir la información del jefe del Estado correspondiente, presidente de la República. Uh-huh. Y aquí en España no existía esa figura. Y entonces, en la época de Calviño, me acuerdo que José Luis Balbín, Calviño yo no sé quién estaba de jefe de prensa en Zarzuela, me parece que estaba Fernando Gutiérrez. Fernando Gutiérrez. Nos organizaron una comida con Sabino para... buscar una fórmula. Sabino, que era el jefe de la Casa Real. El jefe de la Casa Real. Para buscar una fórmula de. Entonces, Calviño me llamó. Y fui con ellos. Digo, ¿qué hago yo aquí y tal? Dice, ¿por qué no llevas plumas? Te duchas todos los días, te peinas. Madre mía, ¿esos fueron tus atributos para darte el puesto? Exactamente, eso es lo que quería. Una persona que en Zarzuela no oliera mal, estuviera duchado. No me lo puedo creer. Sí, no llevara plumas, cosas. ¿Pero qué pensaban de los periodistas? Que llevara corbata. Y entonces, a partir de esa noche, me hice cargo de lo que se llamaba entonces Dirección de Programas Institucionales. Y entonces llevábamos no solamente eso, sino también los viajes del presidente del gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores en algunos casos. Lo que pasa es que... ¿Que entonces eran los presidentes a los que tú acompañaste? Pues, ¿cuáles fueron? Felipe González. Sí. Claro. Fue Felipe González. Todo el tiempo. Y Solana como ministro de Asuntos Exteriores. Yo recuerdo que además Solana solía acompañar a los reyes, porque además tenía con don Juan Carlos pues mucha amistad, tenía una gran amistad. Entonces todos esos viajes se hacían previa reunión con la Oficina de Información Diplomática, se planificaba el viaje y tal. Lo que pasa es que Televisión Española, como eran países a los que se iba, en que no te garantizaban algunas calidades técnicas para trabajar, hacíamos lo que se llamaba el previo. Decíamos, antes de que fueran los reyes, íbamos nosotros para ver cómo estaban las televisiones, si teníamos que llevar nosotros algo para completar los equipos de allí, y luego volvíamos. Con lo cual teníamos una ventaja.
que conocíamos ya el país, que iban a visitar los reyes, dónde iban a estar, etcétera, etcétera, para el emplazamiento de las cámaras y todo eso. Muchas veces esos viajes se hacían con unos problemas de coordinación a través de la pero puedo imaginar, es que no tiene nada que ver con los medios de hoy. Y de seguridad. Claro, enorme. Lo que pasa es que la Casa Real fue muy selectiva en ese aspecto al seleccionar a los periodistas, porque ya se habían aprendido la lección, ya sabían dónde tenían que ponerse, dónde no tenían que ponerse, qué es lo que tenían que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, fueron viajes normales y corrientes, mucho trabajo, sobre todo, y Joaquín lo sabe, cuando era en América teníamos que trabajar de noche para salir en los informativos. O sea, decir, yo he estado en... Estábamos sin comer y sin cenar. Lo único que cenábamos era, al volver al hotel a las 2 de la mañana, un caramelo que te dejaban en la mesilla. Esa. Pero qué perrerías os hacían, pero esto no puede ser. No, perrerías no. Es que el satélite, que además había que hacerlo en hora porque costaba una pasta... Pero escucha, ¿tú también has estado en viajes de...? Sí. Hemos hecho muchos viajes de los Reyes juntos. Sí. El de Brasil ese... Sí. Lo hicimos Joaquín y yo. Sí. Nos reímos muchísimo, fundamentalmente porque fue muy divertido. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Que a ti te dio calabazas alguna brasileña y a él no? No, vamos a ver. Bueno, lapsus, no, nada. En Brasil disfrutamos de algo que estaba al alcance de pocos, que desfilaron delante de nosotros en el sambódromo 3 escolas de danza. Fuera de la época. Sí, es decir, se montaron fuera del carnaval. 3 escolas, Bellaflor, tal. Bueno, y yo recordaré aquí siempre Joaquín Fabrino, la camisa así, y yo me acuerdo al rey, que estábamos al lado del rey, y decía el rey, mira Joaquín lo que está haciendo. Todo esto, el rey allí con sus caipiriñas, lógicamente, como todos. Sí. Pero fue un viaje aquel especial. ¿En ese viaje iban los reyes o iba solo el rey? No, el rey y la reina. Iban siempre juntos en los viajes. Yo no recuerdo en todo lo que he hecho que fuera el rey solo. Siempre iba el rey. No me olvido de Brasil, ¿eh? Pero ¿y en los aviones? Quiero decir, antes no había un avión solamente para los jefes de Estado. ¿Eran líneas aéreas? Depende del sitio donde se iba. Por ejemplo, en África, en que las compañías no te fiabas incluso de cómo eran las compañías, se alquilaba un avión para la prensa. Independientemente de ese avión, los que estábamos acreditados en la casa íbamos con los reyes en su mismo avión. O sea, nos ponían detrás, junto con los escoltas, con los guardias civiles, los seguridad. Eso lo hacíamos siempre así. ¿Y comentabais con ellos durante los vuelos de avión o no se daba el acercamiento? En el viaje, vamos a ver, el rey tenía, y la reina, al final del viaje o en el último día del viaje, tenía un encuentro con nosotros para preguntarnos cómo lo habíamos visto, si habíamos observado o detectado alguna cosa que no estuviera bien. Y cambiamos impresiones con ellos. Pero los reyes, en ese aspecto, tú no te puedes dirigir al rey. Claro, era sí, el rey quien se tenía que dirigir. Sí. Entonces estábamos allí, hacíamos nuestro trabajo, enviábamos nuestras crónicas. Pero como de Juan Carlos se cuenta que era tan campechano, tan cercano y tal, no sé si él alguna vez estaba de buen humor y a lo mejor... Simpático. Era muy simpático. Simpático, pero no vulneraba el protocolo ni daba un trato especial de información a los que cubrían los viajes por Televisión Española que a los que iban por otros medios. Ya. El problema de aquella, al principio, era que no había más televisión que la nuestra. Claro. En esos viajes no teníamos competencia. Entonces, cuando se emitía un reportaje sobre los reyes, una crónica o un documental, lo veían 12, 13, 14, 15 millones de personas. No sé cómo lo contabilizaban aquello. Sí. Cómo lo... Sí. Y ahora, cuando se están peleando por 1,5 millones, evidente, sí. Claro, nada que ver. Con tanta audiencia y con una audiencia exclusiva, estaban realmente preocupados de que los contenidos fueran unos contenidos acordes con la realidad, no que estuviéramos haciendo un poco de prensa del corazón, mirando a ver qué zapato lleva la reina, o si la corbata del rey entonaba o no entonaba. Es decir, eso, o si la mulata Piná miraba demasiado con intención. Y ahí voy yo, ¿qué pasó en Brasil? No pasó nada. Pero es que eran muy malos. Bueno. Porque el rey estaba tal que
Rafael, y desfilaban las carrozas, y en las carrozas iban unas mulatas casi tan guapas como tú. Y entonces a la mulata, paraban a la mulata delante del rey, a esta distancia, porque iba en lo alto, hasta, sí. Y la mulata, pum, 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 con el rey ahí. Y el rey no era de piedra, obvio. Y la reina así todo el tiempo. La reina así, y el rey. Pero el viaje ese fue, era por otra cosa. El viaje se había planteado con una serie de actos en un sitio muy, muy marcado, mucho protocolo. Y allí quien mandaba realmente en aquella época era un gallego, sí, que era propietario de todos los clubes nocturnos de, uh-huh, de allí. Y entonces se impuso al alcalde, al gobernador del estado, y llevó a los reyes a una de sus salas, que era impresionante. A una gafeira. A una gafeira, donde el fondo de la gafeira era una señora desnuda en unos cristales de estos de colores y tal. Claro, cuando entró la reina y vio aquello... Madre mía. Bueno, pero es que luego quienes iban a acompañar a los reyes en ese momento eran el dueño del ese, el otro del otro tal, con sus novias, con todas Madre las mía. Que estaban en la barra sirviendo whisky. Madre mía. Todos esos se sentaron allí, por lo cual fue un viaje... Desmadrado. Pero hubo otro dato. Cuando llegamos allí, que el siguiente viaje era Uruguay, cogimos los periódicos que habíamos comprado en el aeropuerto y entonces los abrimos y nos encontramos con una... Era, yo creo que... ¿Te acuerdas? Era ese diplomatique, ¿cómo era? Le Monde diplomatique. Lo vemos y había... El discurso que había pronunciado el rey por la tarde en el Parlamento, sí, con la firma de Felipe González. Anda. Sí. Pero bueno. ¿Qué ha pasado aquí? Qué lío. Claro, yo me acuerdo que estaba. ¿Quién era el? Sí, Alberto. No, sí, hombre. Bueno, nos dijeron, sí, no mandéis esto. ¿Cómo lo vamos a mandar? Si lo van a mandar todos, ¿por qué no lo vamos a mandar a Televisión Española? Sí, sí. Lo tuvimos que hacer. Claro. Lo tuvimos que mandar. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Pues ocurrió que antes de ese viaje le pidieron a Felipe González, que acababa de ser nombrado presidente del gobierno, que mandara un artículo sobre Iberoamérica. Uh-huh. Y entonces él dijo que no tenía tiempo, no sé qué. Pero una de las que estaba en su gabinete dijo, hay aquí una cosa estupenda que no tenía la firma, el documento, que encaja perfectamente con eso. Y se habían confundido de carpeta y habían metido una que era lo del rey. Ya. En la carpeta de general. Y entonces Felipe González lo firmó aquello, lo mandó a París ya. Se publicó. Con lo cual, De esos líos seguramente ocurrían más de uno y más de dos. Esas cosas precisamente que no se supieron en su día son las que recogí luego en el libro. Claro, de la Oye, y escucha, hablábamos antes de la seguridad que tenían aquellos viajes, seguridad que no tenía que ser tanta cuando enterraron a Franco, que esto está ahora de actualidad, bueno, que te pilló a ti, que estabas cerca, y te confundieron con... Cuéntanoslo, por favor. Bueno, al segundo día de tener a Franco... Y hemos retrocedido en el tiempo, claro. Al segundo día de tener a Franco expuesto en la sala de columnas del Palacio Real, lo bajaron ya para montarlo en el Armón e iniciar el recorrido hacia el Valle de los Caídos. Entonces resulta que bajaron el féretro a una salita que hay previa a la entrada del patio de armas de allí. Y lo pusieron sobre un soporte y tal. Y estaba el marqués de Villaverde, el jefe de la casa del rey, un general, un coronel, no sé, varios. Y el que le maquillaba, o el que le el cadáver, sí. Y entonces yo me acerqué allí con un frío que hacía, me subí, puse la gabardina y tal. Y entonces el general me dijo, usted se queda ahí y no deje que pase nadie. Por lo tanto, deduje que me habían confundido con un periodista, con un policía. Entonces me quedé allí, apenas me moví. Desaparecieron todos y se quedó solo el marqués de Villaverde. Y entonces en una caja que había al lado sacó un spray, yo creo que para ponerle la cara un poco más fresca, después de haber estado 2 días ahí,
y con un mechero intentó ver si funcionaba el y salió una llamarada que le pilló toda la cara a Franco, se llevó por madre delante el bigote que tenía, todo, le dejó la cara como esto, negra. Sí. Y entonces me miró el marqués de Villaverde, porque era el único que estaba allí, y dijo, usted no ha visto nada. Y a continuación bajó la caja. Luego ya al poco rato los demás, ya aquello lo cerraron como, sí, en condiciones, etcétera. Y ahora cuando lo han exhumado, ¿qué ha pasado? Porque me contabas el otro día, bueno, que escuchaste quién hablar. Estoy como, ah, bueno, es que salió el único superviviente, porque hay dos supervivientes. De los que quedan entonces. Que fue el que, y le dicen, un periodista de una televisión, le pregunta, ¿y cómo estará ahora la cara, el rostro de Franco? Dijo, el bien, negro, completo. Y le digo, ¿qué me vas a contar? Sí, 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 el que había visto yo, que la tenía negra. Y había dejado, vamos, pero como esto, no te engañes. O sea, es que tú eras el único que vio aquello. El único español, junto con el maquillador, que sabían que cuando abrieran, claro, el féretro, aquí solo voy a negro contar, por lo menos estaba. Pero aquí solo voy a contar eso, en aquel momento. Sí, ¿hace cuántos años? ¿Unos 50, 45? Unos cuantos. Aquí eso lo iba a contar, no, sí, lo pude contar nunca. Es la primera vez que lo cuento. Bueno, esto es primicia, ¿eh? Y la anécdota, la primera vez que lo cuento, no tiene desperdicio. Y se me amontonan los temas, que quiero más, porque ahora, ¿qué me quieres decir? Estuve hablando contigo el otro día de estos, sí, temas, y te dije que yo no me he jubilado porque sigo soñando que voy a trabajar todas las noches. Sí, es verdad. A la televisión. Y después de haber hablado contigo de todo esto, de lo de Franco, cierto, etcétera, etcétera, le revolví, me mía, acuesto esa noche y me duermo con mi medio orfiral debajo de la lengua y me quedé frito inmediatamente. Entonces empiezo a soñar que estoy en la redacción de allí, del telediario, y me viene una compañera y me dice, Rafael, te acaban de llamar del Pardo, el marqués de Villaverde, que te vayas corriendo para allá. Y yo, ¿qué hago? Lo cuenta yo el jefe, me ponen un coche de producción y me lleva. Me dejan allí en el Pardo y el coche se va y yo me quedo ahí solo. Y al cabo del rato aparece el marqués de Villaverde con el uniforme de Malta, de la Orden de Malta, rojo completamente, lleno de medallas y tal, y me dice, sube. Subo, me dieron ahí una estancia, dice, pon las manos así, y me pone un almohadón negro, también como esto, las manos, y al cabo de los 2 o 3 minutos aparece el marqués de Villaverde con la momia de Franco, y me la pone encima del almohadón. Madre mía. Y me dice, vete con él al Valle de los Caídos. Le digo, pues como veis ahí, así, con... sí, está ahí al lado, vete. Y yo me veo por la carretera del... Pero bueno, del Escorial. De todas maneras, de pronto me despierto, aterrorizado de, sí, aquella historia. Y me vuelvo a dormir y continúa el sueño. Es decir, otras veces... Sí, sí, nada, que no te dejaba, que el, no sueño. Me dejaba el sueño. ¿Y qué pasa al final? ¿Llevas el...? ¿Cómo? Llevo el... Sí. Llevo el pasado ya por Galapagar. ¿Cómo? Llevo... Y por Torrelodones y por todo eso. ¿Y cuando llegas? Llego allí y estaba la Guardia Civil en la puerta y me dice, cójalo usted y devuélvalo a donde estaba, a Madrid. Y digo, ¿cómo lo voy a llevarme otra vez a Madrid por toda la carretera de La Coruña, por lo que pesa esto? Y lo dejo ahí en el suelo. Entonces empieza a gritarme la Guardia Civil y uno de ellos saca la pistola, dispara, una detonación, y en ese momento me despierto por una corriente de aire en mi habitación que da un golpe a la puerta. Ya. Vamos, que la noche fue épica. Yo me levanté por la mañana y digo, menos mal que no es verdad. Qué bárbaro, menos mal. Porque esto es terrible. Rafael, también comentamos en el programa anterior que fuiste director y presentador de Informe Semanal. Estuviste en Informe Semanal desde toda el 78 hasta el 81. Toda la transición, desde el 78 hasta el 92, 93. Sí. Informe Semanal era un programa prestigiosísimo. Pero es que era un programa que se le daba mucho juego al estudio. Ahora mismo, sí, Informe Semanal es completamente distinto. Sí. Yo me acuerdo... También hay mucha más competencia de todo tipo, bueno, de programas. Pero independientemente de eso, por ejemplo, se cumplía el 10º aniversario, el 5º aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Pues entonces cogíamos y nos traíamos a Armstrong, y nos sentábamos y cogíamos en el otro sitio a Jesús Hermida, y recordaban la noche de la llegada del hombre a la Luna. Por cierto, ¿vosotros sois de los que creéis que el hombre ha llegado a la Luna, hombre, o de los que pensáis? Mi madre no. Mi madre, pues claro, siempre ha dicho que no. Claro que sí. Lo que pasa, que hay incluso, bueno, un libro de Oriana Fallaci, sí, espléndido al respecto, lo que pasa es que llegaron a la Luna
y en la luna no hay nada aprovechable de momento. Y como no hay nada aprovechable, tal, pero vamos, a la luna llegaremos. Este problema pasó la tragedia de la India ya llega. La tragedia de la luna de Asimov. Sí. Es, el, claro. Es el libro donde cuenta realmente, que por cierto se lo di a Armstrong el día que llegó y ¿sí? me lo firmó. Ah, yo viví esa tragedia. Ya, ya, ya. Oye, y hablábamos de informe semanal y dimitiste en el 81, creo. Bueno, ¿y qué pasó? Pasó una cosa, estaba Iñaki Gabilondo de director de informativo, llevaba relativamente poco tiempo. Había sido lo del 23F, en fin, toda aquella historia. Cuéntanoslo brevemente, que muy tenemos brevemente. Que hablar de más cosas todavía. Muy brevemente. Un camarero, bueno, vamos a poner, para que tenga, sí, para sí. que enlace con lo otro. Él nos dijo a todos en la redacción, podéis hablar de todo lo que queráis con absoluta libertad y solamente me consultáis los temas de terrorismo y de la corona, nada más. Entonces, esta es la mía. Cogí, mandé a Pepe Herbaz al Frente Polisario porque se celebraba el quinto aniversario esa semana. Pero no para hacer un programa político, sino para qué comían, qué educación tenían los chavales, sí. qué sanidad sí, sí. tenían allí. Y al día siguiente, cuando llego, me dice Iñaki, dice, ¿qué has hecho? Y yo, pues, ¿por qué te voy a consultar esto? Si me han llamado del ministerio, del no sé qué, ¿y para qué cogiste el teléfono? Bueno, ya hablaremos de esto tal. Casi me echa de allí. Y esa misma tarde, Juan, el camarero aquel alto, me viene y dice, porque era muy respetuoso, decía, don Rafael, he estado quitando un servicio del despacho del señor Gabilondo, y estaba ahí el esquicio ayer, y han estado poniéndolo verde. Y digo, ¿pero qué han dicho? Y dice, por menos guapo, de todo. Y entonces cogí, salí de allí y me fui a ver a Joaquín. Y le dije, Joaquín, me ha pasado esto. Y dice, presenta la dimisión antes de que te cesen. Y me dijo, escribe una carta. Entonces escribí la carta, se la pasé a Joaquín, Joaquín la corrigió, la entregué, lógicamente. ¿Sí? La pasé por registro, se la llevé al director general y luego cogí dos copias. Una se la di a Gabilondo encima de su mesa. Y otra, Pedro Urquicia, que estaba con Rosa Montero. Sí, pero cuéntale lo que pasó. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, entonces llego y le digo a Urquicia, lee eso, lo lee, que era mi dimisión, contándole además lo del camarero, todo lo que estaba ahí. Y dice, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Adiós, Tarzán. Y le dije, adiós, Chita. Y me fui de ahí del despacho y hasta hoy. Vaya despedida. Pelillos a la mar luego, porque hemos tenido, antes de que se muriera Urquicia, que se ha muerto hace muy poco, hemos vuelto a vernos, a salir a cenar con los amigos de la época, pero aquel episodio no lo he olvidado nunca. Claro, claro. Porque no tenían razón. Ya, efectivamente. No, bueno, pasan tantas cosas injustas a lo largo de la vida y además en televisión que no siempre ha habido muchos cambios, cambios políticos que han determinado todo. Bueno, pues Pelillos a la mar, vamos con un spot publicitario, una pausa publicitaria y después me contáis qué estáis haciendo en la actualidad. Vale. Coco está de moda, sí, pero yo te recomiendo el Bioil Coco de Mediterráneos. Es un coco que es biológico y por lo tanto te da la garantía que lo puedes aplicar en esas imperfecciones de la piel, problemas de sequedad, dermatitis, dureza, todo lo que está relacionado con el envejecimiento. Nos sirve de base un aceite de coco como es el de Mediterráneos. No vale cualquiera, hay que ir a la garantía está en Bioil Mediterráneos. Bueno, pues os preguntaba, porque ahora, en estos últimos años, bueno, tú sé que has dado clases universitarias, que el mundo de la comunicación y de la docente... de comunicación a políticos, por ejemplo. ¿A políticos? No puedo citarlos. No, claro, pero es que es verdad que los políticos necesitan saber comunicarse y es una asignatura en la que fallan, creo, desde mi punto de vista, no bastante. No hay más que oír en el Parlamento. Sí, y no hay más que ver todo lo que está pasando. No lo que sí. dicen, sino cómo lo dicen. Claro, exactamente. Entonces, tú les das clases particulares a políticos y además clases en la universidad a los chavales sí, que quieren saber Francisco qué de es Victoria. Esto. No, en dos carreras, en comunicación audiovisual y en periodismo. Uh-huh. Y esto tú te sientes aquí como... Bueno. ¿Te gusta más que hacer tele? Regular. Lo que a mí me hubiera gustado
es no haber perdido el talento, que lo he perdido, como se pierde todo, y escribir. Escribir ese, un libro. Esa no, asignatura de todos los periodistas, ¿no? Que les libro, hubiera gustado escribir. Y algún libro de encargo y tal, pero escribir, pues, ¿qué quieres que te diga? Desde la letra del tango Cambalache que hasta cualquier libro de Gabriel García Márquez. Casi nada. ¿Y Rafael? Todavía estás a tiempo. Rafael, tú pintas ahora, te has dedicado a la pintura y quiero bueno, comentar de todas maneras que tus últimos años en Televisión Española has hecho algo muy gracioso y es que te dieron a elegir un puesto. Son dos cosas muy diferentes. Ya lo sé, ya lo Yo sé. Yo empecé a pintar para tapar los desconchones de mi casa. Digo, ¿cómo puedo tapar los desconchones? Pues puedo taparlo de esta manera. Mira, ahí hay un cuadro. Entonces, cogía Rafael, una marina. Cogía un de cuadro. Almería. Este es el cuadro que me ha dedicado hoy con muchísimo cariño. Se lo pinté ayer tarde y quería que lo tuviera. Precioso. Bueno, que empezaste a pintar para tapar los desconchones. Para tapar los desconchones. Ya ves. Y entonces vi que no se me daba mal y entonces me apunté en Bellas Artes. He estado estudiando 5 años. Y he seguido pintando durante esos 5 años. Entonces me he dedicado a pintar. Y a exponer cuando tengo oportunidad de encontrar una galería para que me admitan los cuadros. Y tu paraíso, porque tuviste toda esta etapa en la tele, no hemos hablado de lo de la corresponsabilidad de guerra. Caramba, que es que no se nos resiste, va a haber que tener otro programa, porque es que eso tiene que tener muchísima miga. Y al final, es que quería que nos comentaras eso. ¿Qué pasó los últimos años en los que estuviste en televisión? Después de haber estado haciendo información de defensa, conflictos por ahí en la guerra del Golfo, en la antigua Yugoslavia, todo eso, tuve una etapa muy relajada en televisión que me gustaba muchísimo, que fue la dirección de programas culturales, educativos y documentales. Para mí fue el periodo mejor y más enriquecedor, sobre todo porque teníamos mucho presupuesto y se podían hacer cosas. Pero cuando sacaron el ERE, yo me planteé acogerme al ERE y me dijeron, no, tú eres funcionario. Si tú dejas Televisión Española, te tienes que volver a la función pública. Y yo no me veía en un gabinete de prensa con 62 años, estando ahí la gente, ¿quién es este tío que viene aquí? ¿Da? Y entonces lo que hice fue ir a ver al director. Y le dije, director, yo me quiero ir de aquí, como sea. ¿Y qué le pediste? ¿Qué le pediste? No, pero me dijo, vamos a ver, tú quédate 2 años más aquí hasta que cumplan los 64. Los 64 te indemnizamos y te echamos. Y en estos 2 años pídeme lo que quieras, te vamos a respetar el sueldo, el complemento, etc. Digo, quiero ser dama de compañía de Carmen Sevilla. ¡Olé! Casi me coge y me echa del despacho porque dice, ¿cómo es? No, por eso las digo, fotos en serio, que han pasado con Carmen Sevilla. Dama de compañía de Carmen Sevilla. ¿Y te dieron el título? ¿Cómo? Me pusieron un despacho al lado del de Carmen Sevilla. ¿Y estuviste con ella? Estuve con ella 2 años. Una persona encantadora. Encantadora. Carmen Sevilla, que iba a un estreno en un teatro, ahí iba yo con ella. Que iba a Zalacaína a una cena especial, no sé qué, ahí iba con ella. Que quería ir a un estreno, la acompañaba al estreno. Estuve los 2 años mejor de mi vida. No es lo que aparecía en la imagen que daba a través de, del programa, es el del cuponazo, del cupón. No, Carmen Sevilla es una mujer inteligentísima. Sí, que ha sabido es reinventarse muy persona, bien y adaptarse muy bien a posiblemente todo. Posiblemente una de las mujeres más guapas que ha dado el cine español. Guapísima, Yo para mí la más. Cine español. Yo la conocí en Almería, precisamente, en los festivales aquellos de España que se organizaban en la Alcazaba, Almería. La conocí actuando, la saludé, me regaló una foto y tal. Y al cabo de los años, cuando surgió esto, le enseñé la foto. ¡Oh! Estaba la mano a la cabeza. Yo lo estoy pasando muy mal estos días porque tengo noticias de que está muy mal. Sí. Está muy mal. El problema no es que no sepa quién es, sino que no sepa quién ha sido. Ya. Ese es el problema que tiene ahora Carmen Sevilla. Es una enfermedad tristísima. Pero lleva así 7 u 8 años y físicamente no se ha deteriorado, me han contado. Es decir, no conoce a nadie, está... Es muy hermosa, lo ha sido y lo sigue siendo. Como hermosos de verdad que sois los dos. Que ha sido tan bonito teneros aquí y escucharos contar estas historias y sobre todo pensar que he compartido... Aunque sea un trocito de esas historias con vosotros, un trocito de vuestra vida, con cada uno por circunstancias diferentes. Y gracias porque habéis aportado mucho a la televisión, mucho a los espectadores
porque tenéis mucho que contar y os queda todavía tela para dar. Y no habéis dado la primicia de vuestro disco. Madre mía, madre mía. Y no volveremos. Vamos, no, no, vamos a cantar para despedir el programa. A ver, venga. ¿Pero qué cantamos? ¿Que habíamos quedado a cantar? Voy a cantar un corrido de nuestro primer programa que presenta Estela por la tarde y la mañana. ¡Ole! Pero bueno, fantástico. Muchísimas gracias. La próxima vez ensayamos mejor y yo me uno. Pero es que no canto tan bien como Joaquín, ¿eh? Y tú te defiendes, no, pero... No. Yo he sido más tunero. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí. Hasta el próximo programa. No se pierdan el anterior para ver cómo estaba todo esto. Y les esperamos de nuevo en nuestro primer programa, en la siguiente edición. Gracias.